Hola, espero que todos se encuentren bien. Logré solucionar el problema del driver de TBS IP Data. Hay algo muy puntual, pues como aquí vemos la versión, que ya está actualizado. No está funcionando muy bien o el transponder que estábamos investigando pues ya no tiene señal, no está haciendo el log. Antes sí lo hacía, igual pues esta antena que estoy usando con el satélite espacial está muy mal. Vamos a mirar hoy entonces otra vez el Crazy Scan. Lo tengo configurado con un túnel satelital, está pegado a Hispasat 30 West, enfocado pues a Sudamérica. Y por lo que puedo ver hay otros flujos como de datos pues o no sé si sea la antena mal configurada, pues el plato que tenga algún desfase o el LNB que ya esté como funcionando mal. Aquí le estoy dando en el Crazy Scan la última versión, los últimos drivers de pues del Crazy Scan. Y como pueden ver es un horizonte muy diferente. Eso tiene una herramienta de zoom que la voy a quité pues, la visibilidad de vertical y horizontal. Uno puede quitar las dos visibilidades. Voy a quitar solo la vertical. Le voy a dar zoom como a este pedazo. Durante el zoom yo no puedo. Bueno, aquí le puse como otras cosas. Básicamente me voy a ir a la parte. La frecuencia que estábamos analizando era la 111.20. 6. Démosle un ancho banda de 8. En este momento aquí donde estoy es el mediodía, es donde el sol está pues como en la cúspide. No sé hasta qué parte influya esto. Como pueden ver, no está haciendo el log ya en esta frecuencia. Lo va a parar. Y voy a seguir investigando otras frecuencias. Estos flujos a veces adaptativos no siempre están. Eso quiere decir que pueden. No es un flujo constante, como el de un canal de televisión, que así no haya canal de televisión, mandan un flujo nulo. En estos flujos de datos, la transmisión puede parar. De hecho, aquí hay algo. Me acabo de dar cuenta que aquí hay algo. Esto está en 16 APSK. Realmente no sé por qué la interpretación es más mala. Es muy mala. También supongo que la señal es muy mala. Tiene VR, no mucho, pero lo tiene. Vamos a detenerlo y vamos a abrirlo con el TS Reader. Miremos si hay un flujo de datos o no. Bueno, qué pena, estaba en silencio. Vamos a intentar verificar que este flujo pues, sea de datos. Al parecer no hay mucho flujo, pero sí hizo el túnel en la 100.046. Yo le voy a cambiar aquí el ancho de banda, lo voy a poner más pequeño. El rango de la búsqueda ciega. Vamos a mirar si hace el tuning. Al parecer, si hay un flujo de datos, pero está más centrado. Aquí no logro sintonizar nada. En la 11.040 y algo, si había
Esta vez no se hizo el tuning, pero lo que les quería mostrar es que no podemos identificar pues bien los datos. Si realmente no hay flujo de datos, vamos a hacer otra cosa, que es vamos a coger esto. Está en 12.000, symbol rate. Y vamos a poner la 11.045, que parece ser la frecuencia, en otro programa. Hemos instalado este programa que se llama VDA Data X. Está enfocado, pues, uno, los satélites no solo mandan televisión y datos IP, también mandan imágenes satelitales, pues, por medio de datos IP, y uno las puede como recibir en su ¿qué? ¿Cuál era el symbol rate? Ya ni me acuerdo. Eran 9.000, 8.000 algo. Vamos a hacerle aplicar. Aquí lo que le estamos diciendo es que se pare en ese túnel, pero tampoco logra hacer un log. Al parecer no hay algo identificable ahí. No sé si este sea el symbol rate. Y sí, dice que hay una señal fuerte, pero no logra identificar pues la señal. Vamos a salir y volvemos al Crazy Scan. Ahí pueden ver cómo va interpretando la señal. No sabemos si aquí pues también haya algo. Seguiremos buscando. Ahora empezó a hacer el vertical. Ya ha acabado pues como el escaneo o el barrido por toda la frecuencia. Vamos a seguir investigando qué hay en esos transponder. Si sí, el programa a veces se bloquea como intentando generar el log o interpretando la señal. Hay unos tiempos para esto, pero no sé dónde se le cuadran en esta parte satelital, no sé, no tiene settings. Como pudieron ver, no pasó nada. Volvemos a la 11.47 y miramos si logra hacer esta vez el log. Como pudieron ver, no lo logró hacer. Vamos a ponerle más, que patine más espacio. Y ahorita estamos en la 45. Como pueden ver, si sí hay un flujo, pero realmente no. Aquí está el symbol rate. Era 12.000. Pero la modulación no la está identificando. Eso es lo raro. Le vuelve a hacer el tuning, pero no encuentra una modulación. Voy a volver al programa 11.045, 12.000.
No me fijé en el FS, pero bueno, le puse todas las modulaciones, que él detecte cuál es. Y miremos si logra hacer un log. No. Nos salimos, vamos a intentar con el IP data. Démosle en 14.000. Miremos si este hace el log. Yo actualicé este programa y realmente ya no he podido hacer nunca más log desde que se actualizó bien. Entonces realmente no sé bien. Lo otro es que pues el momento en que estábamos capturando las que haciendo las pruebas, pues era como por la noche, ya es de día al mediodía y hay demasiado sol. Está haciendo bastante calor también. Entonces no sé, pues me imagino que esto influye en algo. Pero sí, volvemos al Crazy Scan. Acabó el barrido horizontal, empieza el vertical. Y va a acabar el vertical. Vamos a seguir analizando señales. Aquí se encontró algo que parece pues televisión. El canal de las apuestas. 56, 59, Eso tiene sonido. 74. Va botando números. Y no sé quién toca la puerta, menos un segundo.